Bueno, estamos con Cristian Ayala para Cerca del Ring. Bueno, una victoria muy contundente que duró poco. Los asaltos, solamente uno, y lograste un nocaut técnico frente a Mario Nice en categoría welter. ¿Cómo te sentiste sabiendo que una sola mano fue lo que te dio la victoria? Buenas noches ante todo. Muy contento y sí, como dije anteriormente, venimos trabajando para esto varios años como amateur también y siempre dándolo todo. Y bueno, hoy se dio la oportunidad de dar una pelea corta. ¿Cuál fue la clave justamente para conseguir este triunfo sabiendo que metiste al principio un gancho a la zona hepática que lo tiró al piso, hubo cuenta y después volviste a intentar lo mismo, volviste a meter otro gancho y ahí fue cuando se terminó la pelea? No, creo que la clave estuvo en el contragolpe desde que empezó la pelea. Ahí encontré el gancho que lo sintió y buscamos eso para dar el knockout y la pelea corta. Y ahora además, ¿qué se te viene para vos? Sabiendo que, conseguiste una gran victoria, venías de un empate. ¿Cómo te ves para vos de ahora lo que queda en el 2018? Venía de ganar en Ojem, en Cutralcó, mi primera pelea, y ahora sí. Esta es la segunda. Por suerte, ahora no queda más que nada descansar y la cabeza fría para otro combate, entrenar duro. Sí, como bien decía, venía de ganar en Cutralcó, tu segunda victoria en lo que es la zona de profesional. ¿Cómo te sentís vos sabiendo que estás dando tus primeros pasos en lo profesional? Más que nada tranquilo, muy tranquilo, porque esto es paso, escalón por escalón y todo sacrificio tiene su recompensa, como quien dice, ¿no? Bueno, principalmente felicitaciones y de parte de toda la gente de Cerca del Ring, sean los mejores. Muchas gracias, quiero agradecerle y lo veo, lo escucho también por Facebook. También mandarle saludos a mi familia, a mi gente y al sindicato de Coman, de Portero. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias.